buenos días familia canaria, buenos días canelones. Comienza el Corresponsal TV, este programa periodístico de la mañana de Canal 11 para las 7 ciudades que nos ve. Yorca es el que lo dice temprano, numera todas las ciudades, yo no me acuerdo, pero sé que La Paz y La Piedra están seguros. Y hasta dice que hay un potencial de 30.000 personas que podrían estar mirando este programa en distintas ciudades que, como dije, son varias, además de La Paz y La Piedra. Entonces, tenemos el gusto de empezar este programa mañanero sin la presencia femenina, porque hace días que estamos llamando, ya tenemos algunas personas anotadas, para acompañarnos aquí en la silla blanca que ocupaba Patricia Trujillo, que ahora está en otras funciones. Para cualquier persona, cualquier dama de Canelones que le guste, le interese o sepa conducir un programa de televisión, aquí tiene una oportunidad para hacer currículum, como se dice. Necesariamente tiene que ser de Canelones, ya que como yo tengo el diario en Canelones, pero soy montevideano, hace falta la contraparte canaria. Por eso hacemos un llamado abierto, basta con enviar un mensaje al teléfono que aparece al pie de pantalla. Nosotros le llamamos a la persona y concertamos una entrevista breve para saber si tiene interés y aptitudes para poder acompañarnos aquí. No es nada difícil, es simplemente un programa amable, como se hace en Montevideo, en los canales habituales, allí, 4 por ejemplo lo tiene, creo que se llama Buen Día Uruguay o algo así, donde las personas hablan de los temas que creen que le interesan a las familias montevideanas, en este caso a las familias de Canelones, en las distintas ciudades. Por eso también el llamado es siempre abierto para todos. Hoy, por ejemplo, ese llamado abierto rindió su primer fruto, su primero en el sentido de un pedrense. Va a estar aquí con nosotros Julio Aedo, conocida persona de aquí de Las Piedras, que tiene un llamado solidario para hacer. Lo viene a hacer a título personal. Así se llama el segmento que él va a inaugurar hoy, aquí con nosotros, y nos va a explicar cuál es su idea. El segundo asunto que vamos a abordar hoy es el de la cédula de identidad. Mucha gente está como loca con el tema de la cédula de identidad. Primero, no hay que hacerse una cédula nueva. La que usted y yo tenemos, yo tengo una cédula antigua, todavía está vigente y va a estar hasta que caduque la cédula, que algunas tienen fecha de vencimiento. Yo no, porque soy un anciano, así que a mí ya me la dieron para siempre, ahora hasta que me muera. Pero si usted tiene una cédula, solamente cuando caduca la puede renovar, o si la extravía o se la roba. Recuerde que de las dos formas, estas últimas dos, tiene que denunciarlo en la seccional más cercana y obviamente le van a dar un comprobante de extravío o hurto, y con eso puede ir a donde usted guste. Aquí en Las Piedras se puede, y creo, por lo que nos dijo el jerarca máximo de la Dirección Nacional de Identificación Civil, el doctor Amato Luzararian, que estuvo aquí con nosotros, fue la primera entrevista que concedió. Hoy le vamos a presentar la primera oficina que ya está expidiendo la nueva cédula de identidad, que es más pequeña, tiene un formato especial, no está forrada en nylon como la otra, es un solo cuerpo, más flexible además, con los elementos de seguridad que el jerarca va a explicar en el reportaje que le vamos a presentar. Él estuvo hace unos días aquí, y ya en Maldonado se está expidiendo. No vayan a Maldonado, tranquilo. Creo que el primer lugar fuera de Maldonado, obviamente va a ser Montevideo, creo que en estos días la presentan allí. Pero aquí va a ser el tercer lugar, aquí en Las Piedras. Exactamente aquí en Las Piedras, la oficina de cédula va a estar expidiendo la nueva cédula de identidad. Yo le pregunté a jerarca si uno decía que la había extraviado o la habían hurtado, si podía tener de suela, si cometía algún delito. Me dijo, no, delito no. Es antiético porque la cédula es única, y cuando uno va frente a un funcionario público, en este caso a la seccional policial, a avisar que se la hurtaron o que la perdió, si uno conserva esa en la casa y un día hay, no sé, un incidente que revele que uno tiene una segunda cédula, puede tener algún problema, pero no es un delito. En principio no hay que sacarse ninguna cédula nueva, solamente cuando se pierde, cuando se extravía o cuando caduca. Obviamente la primera vez, si es que hay alguien que está en posición de tener la cédula, mi nietito, por ejemplo, Santiago, que hace días nació, a los 45 días de nacido, un bebé, mujer o hombre, naturalmente, puede solicitar ya la cédula de identidad, porque ahora, en Uruguay, todos los niños nacidos, automáticamente se le asigna un número de cédula, y ese número de cédula lo acompaña hasta el final de su vida, que ojalá sea larga, feliz y fructífera. Y la última parte, si es que no hay un invitado sorpresa, porque siempre hay invitado sorpresa, ya anuncié el señor Julio Aedo, vamos a mostrarles cómo ve Pando un pandense. ¿Y por qué Pando? Bueno, porque como ustedes recordarán,
la presentación de nuestro programa, es un tramo de un montevideano que anda por Canelones y le gusta tanto Canelones que cuando vuelve a Montevideo, ya después de haber cumplido su tarea, le filma su vuelta a Montevideo. En ese caso, la ventaja que tiene es que lo ve con ojos de montevideano. Entonces un pan de ese me dijo, bueno, pero ¿por qué no nosotros mismos mirar, no sé, Pando? Le dije, pero ¿tú tenés un video? Sí, lo tengo, envíamelo. Así que hoy le vamos a presentar al final del programa cómo ve Pando un pandense, la Pando de hoy. Digo esto porque el programa se ve en todo el mundo a través de Vera TV. Ustedes ponen Vera TV y ponen Canal 11 y aparece automáticamente y lo pueden ver desde cualquier parte del mundo. Es una gran ventaja. También pueden optar por verlo directamente en mi diario. Ponen elcorresponsal.com.uy, todo pegadito, elcorresponsal.com.uy, como se pone elpaís.com.uy, y allí a la derecha aparece Canal 11 reproducido instantáneamente y automáticamente, de manera que pueden ver el programa estando leyendo el diario del corresponsal, que es el que le dio el origen a este programa. Bien, en un momento volvemos con nuestro primer invitado, a título personal, el señor Julio Aed. Canelones tiene todo. Y se sabe de todo menos de lo que pasa en una ciudad vecina. Por eso desde hoy, El Corresponsal TV. Solo Canelones. Todo Canelones. Llegó el programa que estabas esperando. El programa que cambiará las noches uruguayas, donde verás todo lo que querías ver. Para dar la alegría a tus noches de sábado, llega a la pantalla de Canal 11, BQB. Vamos que venimos. El programa que no vas a querer dejar de mirar. Amigos, los espero todos los lunes desde las 21:30 en Porque Esto Es Asunto de Todos, en la sexta temporada, para compartir todos los temas de la actualidad local, departamental y nacional. Los espero. ¿Querías deportes? Canelones Deportivo. ¿Querías más deportes? Canelones Deportivo. Desde el 5 de marzo, de 18 a 20, Canelones Deportivo. La opción en deportes, Canelones Deportivo. Amigos de Tango Bar, les habla Tito Cabral, para invitarlos todos los domingos a la hora 14 a disfrutar del buen tango. Los quiero mucho. ¡Viva el tango! Lo digo siempre. Para opinar hay que estar informado. Para decidir, mucho más. Por eso desde hoy El Corresponsal TV, solo Canelones. Todo Canelones. Señoras y señores, es un gusto presentarles esta mañana este primer segmento del Corresponsal TV. Hemos titulado A Título Personal, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque cuando una persona necesita salir a la luz pública, puede hacerlo en la esquina de su casa, en la plaza pública o aquí en un canal de televisión. Esta mañana les presentamos al señor Julio Aedo, que viene a título personal a hacer una convocatoria. Muchos de ustedes conocen a Julio Aedo. Yo también lo conocí hace mucho tiempo cuando yo recién había fundado El Corresponsal, creo, el diario. Y él me llamó diciendo, acá está pasando algo raro. Le robaron la espada a Artigas. Yo pensé que este hombre debe estar, ¿no?, toquiño. Pero no, resultó que era verdad. Él en persona me trajo hasta el lugar. No sé si aún está así en esas condiciones. Le robaron la espada a Artigas, la parte de atrás. Le quebraron la espada del monumento a Artigas. Nada menos que aquí en La Piedra. Supongo que para vender el bronce, porque como broma no tiene mucha gracia. Él me trajo y de paso fuimos a ver también el desastre que era el pabellón del Bicentenario, que llamaba allá abajo, ¿no? Esa fue la primera vez que lo vi, después hemos mantenido contacto porque él ha viajado mucho, pero aún vive aquí en Las Piedras. Sin embargo, me sorprendió hace un par de días cuando me dijo, voy a hacer una convocatoria. Bueno, lo invité al programa y aquí está Julio Aedo, bienvenido. Muchas gracias, Alberico, como siempre, agradeciéndote siempre tu buena voluntad de poder estar siempre en la tarea esa de informar, de poder darle a la gente la,
las primicias, lo que está pasando en el departamento. Vos siempre te abocaste. Sí, estoy veterano para. Y te teníamos que traer para Canelones, porque no puede ser que sigas en Montevideo. En realidad yo vivo en Montevideo, esa es la dificultad, ¿no? Mi diario sigue siendo canario, por supuesto, solo Canelones y todo Canelones. Es la misma idea que tiene el programa. Porque, bueno, en Montevideo para empezar está todo copado, hay que tener $500,000 para poner un diario. Y aquí los canarios fueron tan buenos que me permitieron empezar allá en Sauce en el 2004 y aún mantener el diario sin ningún problema. Y por cierto, creo que llegamos este mes a las 100.000 visitas, ¿no? Bueno. Y Julio colaboró en aquel momento con el diario, y hay muchas fotos de él recorriendo y señalando los lugares que él creía que... ¿Y la de la espada de Artigas sigue así todavía, Julio? Sí, sigue así, no, eso no, no se va a arreglar. No, tenemos que poner otro monumento. No, pero digo, si ver, no, haberle es un soldado. Tramo, es un tramo. Haberle soldado algún pedazo de fierro, un pedazo de varilla, aunque sea. Porque la foto, pobre hombre. ¿Cómo? ¿Qué agrado? La foto no, el la monumento. Histórica, ¿no? El la monumento. Histórica, ¿no? No. Seguramente fue para venderlo, ¿no, Julio? Ah, por supuesto, eso es todo lo... Y eso todos hace, los días lo vemos. Eso haber sido como en el 2000, ¿no? Más o menos que tú me convocaste para... Sí, 95-2000, sí. 95-2000. Fue cuando yo estaba en la Junta Departamental. Y en aquel momento sacamos unas fotos, y curiosamente, a pesar de que se acerca la magna fecha del 18 de mayo aquí, ayer estuvo justamente la presidenta del Comité Patriótico, la maestra Graciela Pérez. Y bueno, entre las cosas que yo debí preguntarle fue esa, usted como presidenta, ¿no le interesa que la espada de Artigas esté quebrada? Además es un esa momento pregunta. Importante, digamos, está en un lugar emblemático, ¿no? Claro. No, fue bueno y productivo también que se preocuparan de aquel famoso mausoleo hecho por el gobierno del intendente Hackenbrück, que estaba destruido, completamente abandonado. Esas son las fotos que aparecen, yo las sigo viendo, asomados por aquella claraboya de vidrio, toda rota, terrible, que había. Terrible, daba pena y vergüenza. Y hoy por hoy vemos que se le ha hincado el diente a esa parte, no como mausoleo, pero la verdad que está en otras condiciones y digno de esta ciudad, ¿no? Sí, Alberico, yo te agradezco mucho. La convocatoria del día de hoy es distinta, ¿no? Sí, sí, aparte a mí me gusta hablar, capaz que se nos entreveran otros temas, porque recién nos dieron una noticia bastante dura y caramba, después la vamos a hablar, Entonces primero la convocatoria. Primero la convocatoria. Señoras y señores, a título personal, hoy el señor Julio Aedo quiere hacer esta convocatoria. Por eso estamos poniendo su teléfono en pantalla para que quien se sienta convocado por esto que él va a decir ahora, puede llamarlo y decirle, yo tengo tal cosa, yo tengo tal otra. ¿Cuál es la convocatoria? Sí, Alberico, yo hice un pedido por Facebook, que es una cosa bastante, bastante buena y que llega a varios oídos, a varias vistas que lo están mirando. Ahora te estaba escuchando a vos, más de 30.000 personas mirando este canal, este programa. Y la posibilidad de que esos 30.000 se reproduzcan sería muy importante, ¿no? En Facebook hay millones. Sí, porque también se comparte mucho y las ideas, no sé si buena o mala, para mi intención, eso como dijo Alberico, es a título personal. Le he dado en llamar todos por Nepal. Nepal, quizás hablamos de Nepal y decimos... ¿por qué no Haití? ¿Por qué no el Congo? ¿Por qué no los niños nuestros, los niños uruguayos, ¿no? Que ayer también se estaba algunas contradicciones ahí, la línea de pobreza y el hambre que estaban pasando algunos gurises, también nos llama la atención, ¿no? Pero ese Nepal que se está hablando continuamente en los informativos está sufriendo un terremoto día tras día y se están perdiendo vidas humanas continuamente. Hay muchos niños con hambre y con frío porque justamente en ese país hoy hace mucho frío. Y qué bueno sería juntarnos y dar ese calor humano de todos los uruguayos que hemos tenido en todas las partes, la Teletón, hay un millón de cosas que se han hecho en este Uruguay y siempre aparece la mano buena del uruguayo que quiere dar una mano en estos casos. Yo, señora, si usted pudiera verlo, es increíble que un hombre ya con unos años y que además ha viajado bastante,
Yo quisiera que usted viera los ojos, cómo le quedan a él de emocionado, le quedan rojos los ojos de emoción cuando está llamando a la solidaridad. A mí me sorprendió y dije, ¿Nepal? Sí, me dijo, son tan gurises como los nuestros. Es increíble que un hombre grande como él, que ha viajado y tiene experiencia, aún pueda emocionarse con esto. Yo lo admiro. Yo me emociono con otras cosas, tal vez. Me llamó mucho la atención que él, un hombre curtido, digamos, por la vida, aún puede emocionarse visiblemente ante la sola convocatoria de que él tiene la intención de que cualquier persona que pueda donar algo, él estaría dispuesto a darle las garantías necesarias, supongo, ¿verdad, Julio? Sí, por supuesto. Yo lo que pedí, que esas donaciones de abrigo, de ya sea de ropa de niño, niña y de mayores, sea puesta en cajas, no en bolsas, porque las bolsas, como siempre, se rompen, y eso, que consigan una caja, que la cierren bien, que pongan en la parte de arriba, que le manden una carta a esa gente en español, aunque sea, alguien se las va a traducir, o adentro le hacen una carta y se la dejan entre la ropa, y que pongan si es ropa de mayor o ropa de niño. Va a ser agradecido por todos los por todos esos niños, esa gente. ¿Qué idioma hablan en el parque, recordás? No, yo pienso que sea la parte de ahí de las tribus y eso, tal sí, vez. Sí, es un idioma muy complicado, muy, ¿no? Muy complicado. Pero en aquel momento se dijo que había varios uruguayos allí. ¿Sí? Sí, había varios uruguayos que se habían salvado, gracias a Dios. Una casualidad. Se habían salvado, hay mucha gente que estaba escalando. Sí, cierto. Y cierto. También se vinieron muchas avalanchas de nieve y quedaron sepultados allí, pero hoy por hoy niños sin padre circulan por las calles, a veces algunos amparados en carpas improvisadas, o simplemente tirados en la calle al amparo del sol cuando calienta. De la providencia, ¿no? Sí. Así que hace frío allá ahora. Sí, se está pasando muy mal, muy mal. Y se están perdiendo vidas humanas, ya salvados, se están perdiendo. Supongo que tú preferís que la ropa sea para niños o jovencitos. No importa, no, porque los mayores también, ojalá que sea todo para niños, ¿no? Que podamos dar una mano, que el mayor tiene a veces la piel otro más recurso, curtida, ¿no? Sí. Que lo puede soportar al frío, pero yo pienso que los niños con sus pielcitas delgadas además hay sufren que ver, mucho hay más. Hay que ver, pobres, cómo aparecen en las cámaras y en las fotos vestidos. Ellos son harapos, ¿no? Sí. Y con una sola prenda. Por ejemplo, tú tenés dos, yo tengo una camisa y una camiseta debajo. Ellos visten una sola prenda y con harapos. Sí. Así que tu convocatoria es esa, que cualquier persona de buena fe y de buena voluntad. Por Nepal. Todos por Nepal, ¿verdad? Todos por Nepal. Para que en una caja de cartón, si se puede, bien, en fin, que le pongan lo que tengan para donar allí dentro, que la encinten bien, le pongan una cartita, porque eso va a hacer que sea más personal la donación, breve, 10, 15 líneas, digamos, sí. Diciendo que es de Uruguay, y la envíen ¿dónde sería la idea? O te llamen a ti primero para... Sí, que me llamen a mí, yo les dejo el teléfono, 099-63-54-10, uh-huh. Y allí pasaremos a recogerla. Perfecto. Es verdad que tú tenés un transporte. Sí, claro. No pasaría nada, por pasarlo a recoger no pasa nada. Pero que se junten vecinos, si hay alguno que no puede llenar una caja, que se junten entre vecinos, que ¿algún juguetito, Julio? Esta mano mía, que sea un eslabón para una gran cadena que se haga, digo a nivel de las piedras, pero ojalá que se haga a nivel de Canelones, y cuando otros departamentos vean esa gran cadena, unan los eslabones y se puede hacer a nivel de país. El país uruguayo dando calor a Nepal. Claro, todos por Nepal. Todos por Nepal. ¿Algún juguetito tal vez podría ser? Sí, de todo puesto de. En el medio de la ropa, de la porque casa, después sí. El traslado puede. Seguro puede romperlo, sí. Si tienen juguete también, se meten adentro de la ropa. Que sí. No pongan alimentos porque. Bienvenido. No, alimentos no. Podría traer problemas al trasladar. Sí, esto, ¿no? Sí, alimentos no. Después no, tú no. Te vas a encargar de hacerlo llegar, como. Sí, no por supuesto, yo me voy a. Embajada de Nepal no debe haber. No, pero debe haber algún agregado naval o algo por el estilo que se puede. Que pueda ser conectado para. No, en ese sentido. Claro. Yo me voy a hacer cargo de que eso llegue a buen destino. Julio, si obtienes la respuesta que nosotros esperamos,
Estaríamos encantados de hacer una foto y que vuelvas aquí con parte de lo que ha enviado los pedrenses. Te voy a llamar para que veas todo el montón de cajas que tenemos para mandar a Nepal, que podamos llenar varios contenedores, ojalá. Así que la convocatoria es de Julio Aedo, un pedrense que se sintió emocionado y entristecido por la cantidad de niños que están pasando frío y necesidad en Nepal. Él tituló Todos por Nepal, viene aquí a título personal a hacerle un llamado a usted, señor. Hay gente que me dice, ¿por qué nos dice señor si estamos en las piedras? Mire, por la misma razón que yo uso corbata. Yo soy un hombre de otra época, obviamente, ¿no? No soy un hombre joven. Y yo creo que todas las personas merecen en principio respeto y consideración. Luego la persona dirá si ese respeto y consideración que yo les tengo a todos ustedes y cariño, porque yo he trabajado aquí durante, desde el 2004, imagínense, más de 14 años, si ese cariño es recíproco. A veces no. Yo sé que no soy una persona especialmente simpática, soy solo un trabajador de esto, de este medio. Pero por la misma razón por la que yo uso corbata, les digo a ustedes señora, señor, y incluso a personas que conozco, aquí en cámara les trato de señor. Para mí son todos señores, hasta que demuestren lo contrario, como se dice en los juicios. Quedan todos convocados. Es fantástico cómo ustedes colaboran con nosotros enviándonos mensajes. Aquí hay un primer mensaje que viene directo para Julio. Y creo que dice, hola, ¿cómo están los uruguayos que se salvaron? Son 7. Un abrazo, muy lindo el programa, todos a colaborar, todos por Nepal. Saludos de Javier Pedrazzi. Javier, qué bueno, es un colega periodista muy joven que siempre me sigue en todos lados, lee mi diario y me manda algunas de vez en cuando. me peguen los tobillos. Está bien, los palos son buenos. Seguro, además es un hombre joven, como el personal del canal, que cuando me hace ver algo es porque su juventud se lo está diciendo. No, a veces sirven los palos porque, digo palos en el buen sentido de la palabra, ¿no? Porque te hacen reaccionar y te hacen ver cosas que a veces no tienen sentido. Que la siga haciendo, siga cometiendo errores, y nadie te pegue ese palo que te haga ver. A veces es la familia, los hijos, a veces las personas con los que uno trabaja, que son los más cercanos. No, ¿verdad? Aparte gente que te quiere. Exactamente. El que te pega es gente que te quiere. El que te corrige es porque quiere que seas mejor. Y es lo bueno tenerlo en cuenta porque obviamente los tiempos cambian, uno va perdiendo la actualidad. Julio, ¿querés dar la otra noticia? Aparte no somos monedita de oro para que todo quiera, ¿no? Yo me recuerdo que allá por el año 94, cuando empecé en el diario La República, el director en aquel momento que era Fasano, ahora ya no lo es, el diario se vendió a unos argentinos, me dijo, mire Don, si usted va a entrar a trabajar en el diario, quiero que le diga a las personas quién es usted. Digo, pero yo recién entro, a mí nadie me va a dar bolilla. Usted escribe una columna y diga quién es, todavía la tengo guardada. Dale. Y empezaba justamente diciendo lo que vos acabas de decir, yo no soy moneda de oro. Me acordé de aquel tango que se llama Moneda de Cobre, ¿vos lo recordás? No me acuerdo. Sí, Moneda de Cobre. Es una persona que no le fue bien y que quería llegar a más y no pudo. Por no ser moneda de oro, los otros metales que quedan, entre ellos de cobre, ¿no? Seguro. Julio, ¿querés dar la otra noticia que decías que tenías que no era muy buena? No era muy buena, no, por supuesto, no es muy buena. Hace algunos días tú recibiste a gente integrante de la Feria Permanente. Sí, lo recibí. Sí. Hoy se nos da la noticia. Con su proyecto. Se nos da la noticia bastante amarga, ¿no? Que en el día de mañana hay una sesión, pienso que extraordinaria, y se votaría el traslado de la feria. Definitivo. Sí, definitivo, pero todavía no sé para dónde. Nada está escrito en piedra. Porque nada hay de estructuras para decirnos, bueno, van a ir a este lugar. O sea que no es un realojamiento inmediato. No. Además, esa sesión, ¿dónde va a ser, Julio? En la Junta Departamental. Ah, en la Junta Departamental. En la Junta Departamental. Yo pienso que esto... ¿Cómo me perdí eso? Yo no tenía esa noticia. ¿Cómo estás? Bueno, pero perdón, ¿tú sos edil ahora? No, en este momento no. Yo fui edil del año, por eso te decía, del año 95 al 2000. Perdón. En la época de Hackenbrück. Pero resultaste concejal electo. Ahora sí. ¿Por qué línea? Por la 400. Ajá. 401B. Y la persona que aspiraba a ser el alcalde probablemente te permita entrar. El señor Huarte Lescano, sí. Sí, no, él tiene mucha complicación con el trabajo. Entonces estaremos ahí tratando de ayudar. En el Consejo de la Ciudad. Tratando de ayudar y también, si hay que dar algún palito, el palito es bueno para que se revean muchas cosas que... Si se hacen mal, bueno. Recuerdo que un señor... La oposición para eso está, ¿no? Que un señor Farías dijo que si él llegaba alcalde iba a tratar de trabar de todas las maneras posibles, obviamente él feriante, de todas las maneras posibles en la Junta Departamental que se confirmara lo que
el Consejo Municipal de Las Piedras había pedido, que era el realojamiento de todos los feriantes de la calle Espínola, ¿no? Sí, en la calle Espínola, sí. Entonces, estamos bien vecinos acá, el día que quieras ir con cámara. ¿La sesión es plenaria? Sí, es plenaria, sí. ¿Hoy? Sí, es plenario, sí. ¡Ah, caramba! ¿Cómo? No, no, mañana. Ah, mañana. Mañana a las 6 de la tarde. Entre los creo temas... que es extraordinaria la sesión. Ah, o sea que no hay un orden del día extenso, sino que... Me parece que vino muy apurada la cosa. Qué curioso eso. No, lo curioso... Lo más curioso es que estos ediles que hoy están, no le dejen para los que entran el tema, ¿no? Hay que votarlo sí o sí. Y además el Frente Amplio para esto tiene mayoría en la Junta. Ah, o sea, claro. Aparte que... no se necesitan mayoría especiales. No. Simplemente con los votos del Frente Amplio hoy en la Junta Departamental, no la entrante, sí. Esta Junta que está saliente, porque sí. Se va el 10 de julio, uh-huh. Votaría entonces el traslado definitivo de los feriantes. Sí. No se sabe dónde, o sí se sabe, pero no hay instalaciones. Es decir, hay especulaciones de que a dónde en el iríamos, lugar ¿no? donde se dijo, lo dijo creo que el concejal York aquí, trajo uh-huh. incluso el documento, lo tengo acá, lo tengo uh-huh. acá, el documento que pedía que la Junta aprobara ese traslado uh-huh. y lo consagrara, uh-huh. y él decía que iban al pedido de AFE, pero allí no hay instalaciones como para alojar. No, todavía no. O sea, hay que nada. Los feriantes van a quedar a la intemperie. No, desde que vuelva aparecería de la Junta, el traslado. Aparecería el traslado una vez que se vote en la Junta, por supuesto, pero no inminente, hasta que no se hagan las estructuras. Simplemente se confirmaría lo que el Consejo Municipal pidió. Sí. Y vendrá el Consejo como confirmado para que el Consejo tenga el tiempo necesario para realojar prolijamente, por digamos. Supuesto, por ajá. supuesto. Me voy a inclinar un poquito más o ir un poquito más atrás cuando se votó en el municipio de Las Piedras. Fue una cosa muy rápida y muy, muy mal elaborada por parte del alcalde y de los concejales en su momento. Justo cuando nosotros estábamos en plena zafra de ventas de fin de año, de acuerdo, sí. Ellos votaron. Muy comentado. Pero ellos votaron, pero no me cierra cómo votaron. Ahí se dijo que hay 3 votos supuestamente de la mayoría del Frente Amplio, y un voto del Partido Nacional. El voto del Partido Nacional, en este caso, no existe, porque el voto del Partido Nacional que tiene el municipio es del señor Echeverría, y el señor Echeverría entró por la lista 400 al Consejo, y hoy por hoy es Frente Amplista. Entonces, los únicos que votaron fueron los integrantes del Frente Amplio. Caramba. No hubo ningún voto del Partido Nacional para el traslado de la feria. Aún este tramo que ustedes están viendo, señora, señor, esta noticia que inesperadamente nos trajo Julio Aedo, es a título personal. Como comprenderán, Julio Aedo todavía no asumió su banca de concejal porque es concejal suplente aquí en Las Piedras, pero ya está adelantando las noticias y el devenir. Esto es lo que él conoce de ese intríngulis que hay con Las Piedras, con la feria de Espínola, y que estuvieron aquí los feriantes y al oír la teleaudiencia, entre ellos el concejal Yorca, que ellos decían que no habían visto el proyecto definitivo del municipio para el realojamiento y que ellos venían a presentar, y recuerdo haber tenido una imagen importante donde ellos presentaban cómo sería la feria de Espínola, ellos dijeron, bueno, nosotros no nos vamos a poner a la autoridad a sangre y fuego, simplemente vamos a quedarnos ahí hasta que nos echen de ahí. Pero después el concejal Yorca trajo aquí el documento donde el municipio pedía a la Junta Departamental, todos estaban de acuerdo en que todavía no estaba definitivamente aprobado por la autoridad del departamento, el traslado de esa feria. Julio Aedo nos viene a decir hoy que efectivamente mañana va a haber una sesión, libre y de libre acceso para cualquier persona, donde se confirmaría, si hay los votos necesarios, el Frente Amplio los tiene en la Junta Departamental, esta Junta saliente, viene otra Junta elegida por el pueblo, pero igual se confirmaría, eso volvería al municipio de Las Piedras, y aquí supongo que ya en ejercicio el nuevo alcalde, que curiosamente y gentilmente nos llamó ahora de mañana y dijo, yo quiero estar en el programa de ustedes, porque ustedes fueron los que me entrevistaron antes, cuando yo era postulante alcalde, hablo del señor Gustavo González, que va a ser el nuevo alcalde de Las Piedras, y vamos a ver, tal vez se tenga alguna idea ya, algún plan para este realojamiento, que al venir confirmado de la Junta, si se aprueba hoy, habría que realojar sí o sí a los feriantes en un lugar apropiado para su comercio. ¿Tú fuiste feriante, Julio? No, soy. Ah, ¿es feriante todavía? Soy, sí. O sea, que sí, estás en Espínola. Estoy con mi señora desde el año 86,
Ella es la titular. Ella es la titular. Empezamos cuando cerró el frigorífico con margen. Te puedo hacer un poquito resumida la historia. Cuando cierra el frigorífico con margen, los dos nos dedicamos a la venta en la Avenida Artigas. Claro. Ahí te estoy hablando del año 86. Yo soy retirado militar de la Marina, uh-huh. Donde tuve 17 años. ¿Y por qué mencionas de Comargen? ¿También trabajaste en Comargen, no? Trabajé en Comargen, sí. Claro, los dos estábamos trabajando en Comargen. Claro. ¿Ahí con se mi conocieron? Señora. ¿Mm? ¿Ahí se conocieron? No, somos Fray Juventino los dos. A veces pasa que... Somos Fray Juventino los dos. Pero también una vida juntos porque fuimos a la escuela juntos. Ah, caramba. Sí, claro. Sí. Estuvimos bailando el carnavalito juntos y todo. Una cosa de a veces recordar cosas de la niñez nuestra, ¿no? Vivíamos a dos cuadras de distancia. Te sigo con el cuento de... Cuando estaba en la Avenida Artigas. Estuvimos 7 años en la avenida acá mismo, en Avenida Artigas y Espínola. ¿Qué vendieron, ropa? Vendiendo, había de todo. En aquel momento, claro, sí. Era el momento de traer cosas de Brasil. Sí, claro. Y entonces la feria se llenó de vendedores. Ah. Pero... no se podía caminar por la vereda. Claro. Entonces hubo una junta local del Partido Nacional en los tiempos de Andújar que dijo, bueno, me acuerdo las palabras del doctor Eijo, Frente Amplista, que integraba la junta local en aquel momento, dijo que no quería ver un vendedor más en las calles de Las Piedras. Ah, amigo. Entonces empezamos con reuniones y... con todos los feriantes que no éramos en ese momento, éramos vendedores ambulantes, para tratar de conseguir el lugar para la feria permanente. Vos tenés voz de feriante, ¿eh? Voz de feriante de gritón. De fuerza. Vos me hacés ir a otros temas. ¿Ah, sí? Al tema de la inauguración de vender el 5 de oro sorpresa en la feria. Ay, caramba. Que capaz que mucha fue que lo inauguré al 5 de oro sorpresa en la feria. Con razón te compraste un camión nuevo. Sí, seguro. Pero no me lo vendía para mí. ¿No? Sí, no yo para, daba los premios. Para la banca, sí. Ah, lo daba, mirá. No, yo vendía la boleta de 5 de oro. Hecha, digamos. Hecha. Cerradita. Ahora, en este momento, van con la máquina y te la hacen el mismo domingo. Al azar, ahí, digamos. Seguro, ¿no? O vos le das los números o le pedís un número sorpresa y ellos te lo hacen. Ah, claro. Pero en aquel momento yo hacía hasta mil boletas de 5 de oro, me las jugaba. No, mirá vos. Hacía hasta 1000 boletas de 5 de oro y las vendía sorpresa. A veces me clavé y me quedé con boletas y la tenía que pagar. Claro, ¿no? ¿Cuánto costaba en aquel momento? Poca plata. Cuando empezó, creo que salía a 5 pesos. Claro. Cuando empezó el 5 de oro. ¿Y te vino a noticiar alguno? Mire, don, que... Di un pozo de plata. Di un feriante. En un feriante que estaba... enfrente a la empresa Progreso, acá en Valle Ordóñez, que vivía en Progreso. ¿Y toda esa gente que estaba ahí se trasladó después a Espínola? ¿Cuál gente? Los que estaban ahí en Artigas, después de todo el trasero, bueno, era Avenida Artigas, era alrededor del Colegio San Isidro, era en todas partes, claro. En todas partes, ¿no? Donde se vendía bien, ¿no? Ahí estuvimos 7 años. Y luego nos trasladamos con carpa a lo que es hoy la feria permanente. Con carpa, y había que guardar la mercadería todas las noches, ¿no? Me imagino. Y hoy por hoy, ahora el 13 de abril, cumplimos 22 años. Ajá. Ha sido toda una vida. Hemos criado a nuestros hijos. Yo tengo una hija profesional. Esto se dio como un único medio de vida. Hay gente que se altera, por ejemplo, el propio Yorca se altera de que alguno de nosotros tengamos vehículos de algunos 0 kilómetros. ¿Yorca se altera por eso? Pero sí, se altera por eso, pero ahora le voy a decir el otro. Pero yo le invito a Yorca a hacer lo mismo que hacemos nosotros. El único ratito libre que tenemos nosotros es el domingo de tarde. Nosotros estamos de lunes a domingo, el domingo de mañana también hacemos feria, y el ratito libre que tenemos el domingo de tarde. A ver si Yorca está todas esas horas en la calle. Y es como el taxi, cuando no está. Lo que pasa es que Yorca es muy, muy imperativo, es una persona muy alterada, es una persona muy dictatorial, que quiere, lo escuché decirlo acá en este canal, se van o se van.
de la feria permanente se va o se va. Fue en este programa además que él... A mí me parece que esas cosas dijo, no se hablan. Si yo soy alcalde, yo voy a seguir con el pedido de autorización a la Junta Departamental para que los feriantes se vayan de ahí. El consejo que yo integro dice lo pidió y yo lo mantengo. Y bueno, no resultó alcalde, resultó alcalde González, que no sabemos porque pasado mañana va a venir acá al programa este nuevo alcalde de Las Piedras. Qué lástima que no lo tenga Yorca en el consejo, ¿no? No está Yorca en el consejo. Qué lástima, me hubiera gustado. Claro, lo que pasa es que Yorca se piensa que al tener un cargo en el municipio, no fuimos a otro tema, sí, ¿no? Sí, que no me gustaría encararlo acá en este tema, pero me duele a Alberico que se hagan y se digan cosas siendo que no se sientan a dialogar en una tripartita. Acá hay que dialogar, no imponer, me parece a mí. Porque a Yorca, siendo concejal, nadie le dice, nadie abre la boca para decirle, los parlantes, por favor, Yorca, que bajen el volumen. No puede ser que los parlantes pasen por donde pasen, en Las Piedras, y el problema auditivo de la gente. No, además hay zonas, no se puede. Hay zonas que están especialmente limitados. El hospital, por ejemplo. Está todo bien. Las escuelas. No, para los parlantes de Yorca está todo bien. No hay decibeles. No hay decibeles limitados. No hay decibeles. Bueno, señoras y señores, queremos recordar el motivo de la presencia de Julio Aedo aquí hoy. Vino a decir todos por Nepal. Todos por Nepal. A título personal, el señor Julio Aedo, que como ya han visto, les ha hecho un panorama de lo que ha sido su vida aquí en Las Piedras. Él viene a convocar simplemente a cualquier familia que crea que puede ayudar a Nepal, poner en una caja de cartón, varios vecinos si no pueden llenar una caja, no tiene por qué ser grande, digamos, desde una caja de zapatos hasta un cualquier tamaño caja. Cualquier caja. Que pongan una cartita si quieren algún juguete y ropitas para la gente de Nepal, él se va a encargar en persona y por eso dejó el teléfono personal para que cualquiera lo pueda llamar. Si yo tengo esto, le parece bien, métalo en una caja, llámelo al señor Julio Aedo, que a título personal vino aquí a convocar a la buena fe de la familia de Canelones, en general, a todas las ciudades donde llega este canal, para que hagan una donación. Y tengo una sorpresita. ¿Saben quién es una de las personas anotadas para estar con nosotros conduciendo el programa? ¿Quién es, Julio? Jennifer Hurtado. Ni ella lo sabe. Porque él me dijo, bueno, pero si precisás una canaria, yo tengo una canaria que pueda aspirar a eso, está estudiando comunicación, tiene 19 años, se llama Jennifer Hurtado, así que Jennifer, esto va a ser como... un balde de agua fría. Un balde de agua fría que tu abuelo te incitó a que vengas a probar suerte aquí en el programa. Nos hace falta alguien, por supuesto, sí. Tuvimos hasta hace poco a Patricia Trujillo, pero como dijimos, ella tiene otras tareas que cumplir y tuvo que elegir entre el programa y sus otras tareas. Bien, Julio, gracias por haber venido hoy. La otra sorpresita que creo que te la adelanté a vos es que hay proyectos muy afianzados de poder hacer un programa para niños. ¿Acordás que te lo comuniqué? Sí, pero sigue eso. Sigue en pie, sí. Ahora justamente te pregunté si estaba el gerente para poder hablar con él. Sigue en pie, sí. Excelente. No voy a llegar nunca a poder lo que hacía ese hermoso conductor que es argentino, es un cómico argentino, que era Agrandaditos aquel programa, algo similar quiero porque, nivel de Canelones, claro. A nivel de Canelones, porque pienso que hay un gran caudal, tenemos que aprender algo. Sí. Yo todos los días estoy aprendiendo algo de mi nieto. Claro. Vos sos muy pegado, parece. Cosas que le salen naturalmente. Claro. Y ojo, que el niño siempre dice la verdad. El niño no miente, el niño te tiene que castigar, te castiga. Gracias por hoy, Julio. Caja de sorpresas este hombre pedrense que vino a traernos una convocatoria y terminó dándonos noticias, tal vez proveyéndonos a una colega para co-conducir el programa y también para hablar con el director del canal. Así que, señor director, si usted está por ahí, espere que le van a golpear la puerta en un momento. Vamos a hacer por aquí el cierre de A Título Personal y vamos a abrir el siguiente segmento, que se trata de audiencia pública. Les recordé al principio del programa, aunque tuvimos alguna dificultad con el audio, que la repercusión de la nueva cédula está causando una especie de furor, de esnovismo, y yo aclaré, no hay que cambiar de cédula, solo que la cédula nueva es más pequeña, es más flexible, tiene un material distinto, la foto, discúlpenme, pero sigue saliendo igual de fea. El propio director nacional de información de identificación civil, el doctor Amato, que estuvo aquí con nosotros, les vamos a presentar la primera oficina que hay en Maldonado, ya expidiendo este nuevo documento, y anunció que probablemente venga
a Las Piedras, el primer centro de expedición que va a haber fuera de Montevideo y fuera de Maldonado, naturalmente. Siguen llegando los mensajes. Hola, buenos días. Mi nombre es Giselle Blanco. Una vecina que ve el programa me dijo que está necesitando locutora. No es gracias, Jennifer. Gisela Blanco. No es locutora. Estamos precisando una persona que conduzca el programa con nosotros, ya que nuestra colega, como dije, Patricia Trujillo, se fue para otras tareas. Y nos gustaría, el canal nos ha pedido que la contrapartida femenina sea de Canelones, de cualquier ciudad, podría ser de Las Piedras, para que no tuviera que viajar y estaría muy bien. Simplemente, ahora yo voy a responder tu llamado y te voy a dar los detalles. Si quieres venir al canal a las 12, vamos a estar aquí cuando termine el programa. Hay otro mensaje que seguramente... es un pedido que todo el mundo se está haciendo, y es saber lo que pasó en el día de ayer cuando se reunieron todos los funcionarios municipales afiliados a ADIOM, que fue en la Criolla de Las Piedras. Cerca de un millar de personas se reunió allí. Había que acreditar ser miembro de ADIOM para poder entrar, por eso la prensa no participó directamente en la reunión. Yo no lo veo muy bien a esto, no me parece apropiado que se impida en una sesión abierta y extraordinaria, en un local público, que se impida el ingreso a la prensa. Pero el presidente actual, el señor Guillermo Aguilar, vino al noticiero, dio su primer pantallazo de cómo va a ser su asunción en el día de hoy. A esta hora creo que están reunidos ya asumiendo el cargo las nuevas autoridades de ADIOM, que habían ganado las elecciones y no pudieron asumir la conducción de ese gremio tan importante en Canelones, porque como yo dije ayer, ni el intendente ni sus jerarcas van a recoger la basura a su casa, ni van a arreglarle la calle, ni van a poner la bombita. Que yo conozca, no hay ninguno. Solo un pretendiente al cargo de alcalde dijo, no, mire que si a mí los funcionarios municipales me dicen estamos ocupados en nuestras tareas, yo agarro la bordeadora de pasto y voy a cortar a la escuela que haga falta, porque yo también soy funcionario público. Un solo alcalde dijo eso. Sería una cosa extraordinaria que un día un intendente o cualquiera de los jerarcas del área, naturalmente, tomara en sus manos alguna asada, que por cierto no le van a salir callos, e hiciera un acto de contrición y de entrega pública con una cosa así. Pero bueno, lo voy a abordar para cuando yo asesoro a veces a pedido especial y mediante honorarios a algunas empresas, personas e instituciones. Voy a sugerir que alguien tome esta idea para hacer, seguramente tendría muy buena prensa. Y lo otro que me dice la persona, a ver si vamos a entrevistar a alguien. Hoy de mañana también nos llamó la persona, las tres listas que son integrantes del nuevo Consejo Directivo de ADIOM, van a venir aquí al programa en agradecimiento por haber sido el programa que les brindó la oportunidad de estar los tres aquí diciendo por qué convocaban a la reunión de que se hizo allí en la Criolla de Las Piedras y por qué no habían podido asumir. Bueno, ahora son autoridad, a partir de las 11 de la mañana ya están asumiendo y van a venir aquí al programa ya como directivos de ADIOM para ver cómo van a ser funcionar ese gremio, que por cierto, al no tener persona jurídica, ni siquiera pudieron pedir el auxilio y la supervisión de la Corte Electoral. Hay gente que no cree en la persona jurídica. ¿Vieron cómo es importante? Cuando tiene un lío adentro las listas que pretenden gobernar, no solamente a Dion, puede ser hasta, no sé, el Club Juventud, cualquier persona, cualquier ONG necesita que sea reconocida por el Estado, porque cuando hay problemas entre las listas, y especialmente luego de las elecciones, el Ministerio de Educación y Cultura puede intervenir y decir, no señor, esta persona tiene que asumir la titularidad del gremio o de la ONG. Es importante. Como ADIOM Canelones no tenía actualizada la persona jurídica, tuvieron que pedir el auxilio de otro gremio, que por cierto es nada más que un gremio, o sea, otra ONG, que son los funcionarios de la Corte Electoral, que por cierto saben mucho del tema, pero no son autoridad, no pueden imponer su autoridad. Dijeron que sí, que efectivamente las autoridades que hoy asumen eran las legítimas, pero no pudieron disolver la autoridad anterior. Es decir, es conveniente tener persona jurídica. Yo sé que es medio farragoso, a veces hay que ir a hacer un trámite, pero usted tiene persona jurídica, el Estado lo está mirando y supervisando. Y si alguien quiere hacerle una manganeta, como decíamos en nuestra época, el Estado interviene y pone las cosas en su lugar. Bien, me encantan los mensajes. Algunos no los puedo leer porque son demasiado halagüeños para mi persona y para el programa. Igual los agradecemos. Y algunos otros contienen algún insulto que no viene al caso. No, en este caso no es para Julio Avedo, que estuvo en el bloque anterior. No, pero bien, cerramos. Son bienvenidos yo igual. Yo sé que tiene espalda ancha. Cerramos este bloque. Antes de cerrar, Albérico, yo te quiero agradecer, como siempre. Con mucho gusto. Agradecerle a todos los televidentes. Desearles lo mejor en este gobierno que se avecina. Pueden recurrir a ti como concejal electo. Estoy a las órdenes, como siempre. Siempre lo he estado. Blancos y no blancos.
Sí, sí, yo no tengo problema hablando bien, bien y en buena fe, no tengo ningún problema con nadie. Bien, queda, entonces, mientras no venga con insulto, no pasa nada. Después que asuma, vas a volver para traernos algún tu plan de trabajo. Sí, para este, por supuesto, este, por supuesto. Te quiero decir tres cosas. En principio, agradecer a todas las personas que puedan hacer llegar estas cajas. Pedirles a todos los pedrenses y los que no son pedrenses, porque en muchas zonas aledañas firmaron para el no traslado de la feria, que mañana a las 6 de la tarde estén en Canelones dando un apoyo a nosotros, porque vamos a pedir para ser recibidos en régimen de comisión general. Ah, caramba. Y poder estar, bueno, al lado, si firmaron, es que quieren decir que no quieren que se traslade la feria. Agradecido, como siempre, Alberico. Sí, hay mucha firma, mucha firma. Agradecido, como siempre, Alberico, y estoy a las órdenes. Bien, cerramos este segmento y abrimos el siguiente luego de esta tanda que van a ver, que le ofrece promociones del canal y alguna publicidad también, que por cierto no es de este programa, es del canal, que es nuestro socio en este caso. Adelante. Canelones tiene todo y se sabe de todo menos de lo que pasa en una ciudad vecina. Por eso desde hoy, El Corresponsal TV, solo Canelones. Todo Canelones. Llegó el programa que estabas esperando. El programa que cambiará las noches uruguayas, donde verás todo lo que querías ver. Para darle alegría a tus noches de sábado, llega a la pantalla de Canal 11, BQB, Vamos que venimos. El programa que no vas a querer dejar de mirar. Amigos, los espero todos los lunes desde las 21:30 en Porque Esto Es Asunto de Todos, en la sexta temporada, para compartir todos los temas de la actualidad local, departamental y nacional. Los espero. ¿Querías deportes? Canelones Deportivo. ¿Querías más deportes? Canelones Deportivo. Desde el 5 de marzo, de 18 a 20, Canelones Deportivo. La opción en deportes, Canelones Deportivo. Amigos de Tango Bar, les habla Tito Cabral, para invitarlos todos los domingos a la hora 14 a disfrutar del buen tango. Los quiero mucho. ¡Viva el tango! Lo digo siempre. Para opinar hay que estar informado, para decidir mucho más. Por eso desde hoy El Corresponsal TV, solo Canelones. Todo Canelones. Llegó el programa que estabas esperando. El programa que cambiará las noches uruguayas, donde verás todo lo que querías ver. Para darle alegría a tus noches de sábado, llega a la pantalla de Canal 11, BQB, Vamos que venimos. El programa que no vas a querer dejar de mirar. ¿Querías deportes? Canelones Deportivo. ¿Querías más deportes? Canelones Deportivo. Desde el 5 de marzo, de 18 a 20, Canelones Deportivo. La opción en deportes, Canelones Deportivo. Amigos de Tango Bar, les habla Tito Cabral, para invitarlos todos los domingos a la hora 14 a disfrutar del buen tango. Los quiero mucho. ¡Viva el tango! Lo digo siempre. Para opinar hay que estar informado, para decidir mucho más. Por eso desde hoy El Corresponsal TV, solo Canelones. Todo Canelones.
Señoras y señores, continuamos con el Corresponsal TV. Estamos solitos, como ya ven, pero nos gusta trabajar para ustedes toda la mañana hasta las 12 del día. Este es el único programa que tiene fecha de vencimiento. ¿Por qué? Porque nos propusimos que si no logramos lo que queremos, que es llamar la atención de ustedes, serles útil, nos vamos el 21 de junio, el día que entra el invierno, se va el Corresponsal TV. Si algunas cosas mejoran, nos quedamos, con mucho gusto. Y aprovechamos para decirle que todos los mensajes vienen directo a mi computador y yo lo estoy viendo aquí. Por ejemplo, gracias a Javier Pedrazzi, gracias a Giselle Blanco y a otras personas que están enviando mensajes referentes al programa. Anunciamos que la nueva directiva de ADEOM Canelones, la que asume en este momento allá en Canelones, en el local que está pegado al diario Hoy Canelones, un local que está fuera pintado de verde, allí están asumiendo los nuevos jerarcas del gremio de los municipales. Van a venir aquí al programa porque así lo prometieron, creo que mañana o pasado, ¿de acuerdo? Vamos a estar atentos a ese tema. Ahora, el tema de ahora es audiencia pública. ¿Por qué audiencia pública? Porque el otro día estuvo aquí de invitado, creo que es la única noticia, el único reportaje que ha hecho fuera de Montevideo, el doctor Amato, que es el director nacional de identificación civil, el hombre de la cédula de identidad que todos tenemos. El Uruguay ha inaugurado para América un sistema que hasta hoy resulta el más seguro del mundo. Es una cédula un poco más pequeña, cabe más fácilmente en un portadocumentos. Es un policarbonato, ya no es aquel papelito dentro de un sobre de nylon que después se embromaba. Además tiene seguridades de inviolabilidad porque se autodestruye. Como aquella vieja cereal, ¿recuerdan? Que decía esto se destruirá en 5 segundos. Bien, ese documento está llamando mucho la atención. Es raro, pero así pasa, ¿verdad? Si así llamara la atención la credencial cívica, todos tendríamos una y hay muchísima gente que se quedó sin la credencial cívica. Este jerarca que estuvo aquí nos explicó en varios segmentos que tenemos guardados para ustedes cómo va a ser la nueva cédula. Pero ahora lo que van a ver es la inauguración de la nueva cédula expedida directamente en Maldonado. El jerarca dijo que por una razón estratégica se eligió Maldonado. Allí está el personal entrenado en el nuevo sistema de expedición de cédula. Y van a ver unos minutos que el Ministerio de Interior ya promocionó como documento central para cualquier persona que vive en Uruguay. Y los niños, luego de los 45 días de nacidos, ya tienen su número de cédula asignado y solo tienen que ir a reclamarla. Dentro de 20 días, un mes, ya va a estar expidiendo la nueva cédula aquí en Las Piedras. Pero ahora lo que vamos a ver es de Maldonado. Adelante. Gustavo Bach tiene 35 años, es fernandino y es el primer uruguayo en obtener el nuevo documento de identidad electrónico. Lo obtuvo aquí, en la sucursal San Carlos del Ministerio del Interior, Dirección Nacional de Identificación Civil. Yo ya tenía la fecha, ¿no? Contento y después a ver qué pasaba, además. Me emociona. Hay que ver, esperar la tecnología, ¿no? Que llegue. Ya llegó la cédula, ahora hay que esperar los otros, ¿no? Es un orgullo para la oficina de San Carlos en participar de este proceso histórico, como bien tú dices. Es la primera oficina en todo el país en realizar la cédula electrónica. Y bueno, el proceso se vivió con mucho entusiasmo y con satisfacción. Es muchísimo más dinámico, presenta ventajas que el sistema anterior no presentaba. Y bueno, como todo sistema, siempre igualmente se va mejorando con el paso de los días, ¿no? Pero funciona bien. Va a ser más rápido, más ágil para todo, no tener que andar pasando datos. Sería pasar la tarjeta por un escáner y ya está. ¿Cómo fue la noticia cuando llegaste con el nuevo documento de tu casa? Conté y no lo podían creer. Decían que no puede ser tan ligón. Bien, esto que acaban de ver ocurrió en Maldonado anteayer. Es la expedición de la nueva cédula de identidad, un documento que pasa por ser el mejor de América y Uruguay lo tiene en este momento.
Es simplemente la vieja y querida cédula de identidad, solo que con nuevas características, es más pequeña, bla, bla. Lo que van a oír ahora es una remake, una reposición, una redifusión del reportaje que nos concedió el director nacional de identificación civil, el doctor Amato Luzararian, que estuvo aquí con nosotros y en ese momento estaba Patricia Trujillo todavía. Así que lo que van a ver es una redifusión, pero es interesante todo lo que este jerarca nos cuenta acerca del nuevo documento de identidad que tenemos los uruguayos disponible para los que hayan perdido el documento, lo quieran sacar por primera vez o se lo hayan hurtado. Eventualmente, la cédula va a estar disponible en las piernas dentro de las piedras dentro de 20 días aproximadamente. Vemos el reportaje que les ofrecimos en aquel momento. Para decidir mucho más. Por eso desde hoy el Corresponsal TV, solo Canelones. Todo Canelones. Señoras y señores, recibimos a Patricia Trujillo. Bueno, ella no es la invitada, ella no es la invitada, es nuestra co-conductora habitual, que creo que hoy se va a despedir del programa, me parece, según me contó. Sí, voy Pascalín. A pedir una licencia. Una licencia extraordinaria. Hasta donde yo sé permanente, pero bueno, ya vamos a ver. Están viendo este plano general que les muestra a ustedes el director nacional de identificación civil. Supongo que todos ustedes que están mirando tienen una cédula de identidad, a menos que tengan menos de determinada edad, ¿o no? 45 días de haber nacido. 45 días de haber nacido, así que mi nieto, que nació ayer, hijo de mi hijo más chico, no tiene cédula de identidad todavía. Se llama Sebastián Barrios Sandín. Es algo de entre casa, pero es lindo decirlo porque ahora me va a quedar en la mente claramente que cuando él tenga 44 días más, hay que sacarle la cédula de identidad. Señoras y señores, les presento al doctor Rubén D'Amato Luzararian. ¿Lo dije bien? Amato. ¿Amato es? Amato. Ah, ¿no es D'Amato? No es Amato. Ah, bueno. Amato, Luzararian sí. Se va a enojar la familia italiana. Sí, cierto. Luzararian sí está bien. Luzararian está perfecto. Este jerarca pertenece al Ministerio del Interior y es Director Nacional de Identificación Civil. ¿Usted vio cuando va a sacar la cédula ese edificio gigantesco que hay ahí? Ahora lo digo yo esto, con una agilidad extraordinaria. Usted entra y sale a los 20 minutos. ¿Se acuerda que antes había que ir a las 4 de la mañana? Una cosa. Bueno, parte de esa agilidad se la debemos a este profesional universitario que, hasta donde yo sé, cursó todos los estudios o gran parte de sus estudios de abogado siendo funcionario de esa dirección nacional. Esto es un self-made man, es un hombre que a la vez que servía al Estado uruguayo también cursaba su carrera universitaria. Hoy es el director nacional, ha viajado por todo el mundo, es una persona de una gran amabilidad con la prensa, tanto que vino a Las Piedras ahora. Y yo quiero aclararles a ustedes que siempre me dicen, pero ¿cómo? ¿Siempre tiene nada que ver con las piedras? Bueno, no tiene nada que ver en el sentido estricto. Pero vean ustedes, todos los uruguayos tenemos que tener cédula, deberíamos por lo menos. Entonces ahí está la causa principal. Él viene a traernos hoy el nuevo documento de identidad que tiene el Uruguay para las personas. Y el primero que la tiene y que la exhibe es él mismo. Bienvenido, doctor Amato. Gracias, buenos días a todos y tenemos mucho que ver con las piedras y con todo el país. Ah, caramba. Acá muy cerquita tenemos nuestra oficina. Sí, en el supermercado Tata. En el supermercado Tata. Bueno, pero es una oficina delegada, está bien. Pero es una oficina que trabaja y expide documentos como cualquier otro. Seguramente, pero a ver, yo no me expresé bien. Lo que pasa es que nuestro invitado no sabe que este programa se llama Todo Canel, se llama el Corresponsal TV como mi diario, pero lo que el lema del programa, el eslogan es Todo Canelones, pero solo Canelones. O sea, si pasa fuera de la límite que a nosotros nos interesa. Pero en este caso nos aplasta la realidad. Todos somos integrantes del sistema uruguayo, muchos de ellos son ciudadanos, porque hay gente que confunde la palabra ciudadano con la palabra persona o habitante. No es lo mismo. Hay habitantes que no son ciudadanos. No quieren, no pueden o no les interesa ser ciudadanos. En este caso, la otra rama es la identificación civil, que es quiénes somos todos nosotros y acreditamos frente al Estado uruguayo ser esa persona, y este documento lo prueba. Lo prueba, sí, sí. ¿Desde cuándo empezó a...? No, este documento lo empezamos a emitir en la oficina de Canelones, de San Carlos. De San Carlos, el primero, ¿eh? El lunes. ¿Se eligió por algo en especial allí? Se eligió la oficina de San Carlos porque nosotros necesitábamos... Esto lleva un software bastante complejo. Este documento tiene dos chips, que después vamos a explicar si quieren, ¿cómo no?, qué contiene cada uno de ellos, y cambia lo que viene a ser el funcionamiento de la dirección. O sea, que se agarra la computadora que da y se saca y se pone la computadora, se corre el software toda la interacción entre los sistemas y lo que estábamos acostumbrados a realizar. Cambia, ¿no? Y cambia también la mentalidad de los funcionarios. Por eso les decía de que
Nosotros necesitábamos tener en producción el documento y no en lo que era el test. Porque en el test nos hacíamos pruebas con espécimen y de a uno está todo bien. El tema es cuando en producción empieza a interactuar con la base principal y con toda la información que llega a todo el país, a ver si llega bien. Si los tiempos son buenos, tú decías, nosotros bajamos muchísimo la cantidad de tiempo que el usuario está en el salón esperando su documento. ¿De 20 horas a 20 minutos? No, de 20 horas. Yo demoré menos la otra vez cuando fui. Sí, estamos en 15, 20, 25 minutos, depende de cómo esté, sí, no hay dificultades, cómo esté el salón. No. Pero eso era algo que nos preocupaba cuando por allá por el 2008 empezamos a pensar en que necesitábamos cambiar nuestro documento de identidad. Ese fue el primer cambio, que fue más bien de corregir el sistema, ¿no? Sí. Corregir el sistema. El software tiene que interactuar con los datos que tiene la dirección más una cantidad de transformaciones que se han dado en la dirección en los últimos meses, como que no entintamos más. La impresión se toma en escáner de huellas digitales. O sea, que uno apoya el dedito y esa huella va directamente al no es sistema. Que enchastrarse los dedos como antes. Con razón, Patricia Trujillo, digo, yo quiero una de esas. Se refiere a la sed. No firmamos más en el papel, firmamos en tablet. Inversión. Y es un cambio de mentalidad bastante importante que lleva a que todos nos adaptemos. Y la tecnología todos los días nos aplasta, nos avanza, es impresionante. Y eso que usted es un hombre grande, cómo le encanta la tecnología, ¿no? Digo, pues yo lo soy también bastante. Sí, somos grandes, sí. Pero tampoco la pavada. La cédula dice la edad verdadera. Sí, sí, verdad. Pero la tecnología, uno si no... A ver, en cargos gerenciales de este tipo, si uno no está bien asesorado... y por ingenieros en este momento que son la base de todo lo que es el sistema informático, no se avanza. ¿Qué inversión se hizo para lograr ese avance informático? Digo, por los programas hay que comprarlo. Fue una licitación in totum, llave en mano. Esto fue una licitación llave en mano. Ajá. Igual costó. Es una licitación que salió del Ministerio del Interior Internacional. Ah. Donde se presentaron 10 de las empresas, que nos sorprendió la cantidad de oferentes que había, 10 de las mejores empresas a nivel mundial en emisión de tarjetas de policarbonato. Y un poco vino de la mano con que cuando el Ministerio del Interior llamó a la licitación, que fue en el 2014, no había en América, y quizás en el mundo, eso no lo quiero afirmar porque no lo tengo asegurado. Usted está orgulloso. No había licitaciones con respecto a documentos. Y una de las cosas que nosotros... ¿Se hacían falta en casa? No estaban en proceso como para ya empezar Lo habían quemado las etapas anteriores, claro. Y una de las cosas que nosotros pensamos cuando dijimos... Esto comenzó con una consultoría a la Agencia de Gobierno Electrónico y la Sociedad de la Información. La GESIC. La GESIC. Acá lo es el doctor Klastornik. El doctor José Klastornik. Ahí está. Esto está muy vinculado con ellos también porque tiene la firma. O sea, forma parte del gran plan de gobierno electrónico. Forma gran parte de aquello que el gobierno dice que en el 2016 quiere que todos los trámites sean en línea. Y para que todos los trámites sean en línea, seguro, hay que tener a alguien que diga, el que está firmando es quien dice. Es fulano, claro. Cuando nosotros comenzamos esto que decían que parecía una utopía, y por el costo que puede llegar a tener, porque los requisitos que nosotros... Porque ahora se está funcionando, hay que pagar. Sí, pero te explico por qué. Cuando nosotros presentamos y solicitamos fondos concursables para estudiar el cambio del documento, pusimos determinados parámetros en esos fondos concursables, ese llamado para fondos. Si nos van a dar, que nos den bueno, dijiste. No, lo que dijimos fue, tiene que continuar el sistema descentralizado como hasta ahora, la persona tiene que seguir llevándose el documento en la mano, el costo no puede aumentar, o por lo menos no podría, la tasa de para el usuario no podría ser muy superior a lo que se paga en la actualidad. Eso tiene que estar igual. O por lo menos variar, pero muy poco. Y el documento tiene que ser mejor. Y el documento tiene que ser bueno. Tiene que ser un documento con seguridad. ¿Cómo se logró esas dos adaptaciones, digamos? Bueno, luchando. Ahí empezó a trabajar una consultoría, una empresa que ganó la consultoría, empezó a trabajar muchísimo con nosotros y con todo el equipo, porque esto... Por todos los avances de la dirección. Sí, porque el armado lleva más tiempo que la consecución después. Sí,
la idea y ponerse en el laboratorio para estudiar y después llevarlo a producción es bastante... Claro, capaz que ideas había muchas, soluciones habían pocas en ese momento. Y plata no sabía. Y no, plata no. Yo le digo que usted, el cargo que tiene hacer consultor internacional en América para este tipo de documentos, está un paso. ¿No? No hay que aventurarse. Cuando lleguemos al frente lo cruzamos, dice usted, ¿no? No, yo tengo muy buena vinculación con la parte de identidad del Banco Interamericano del Desarrollo. Ya está. He ido a dar muchas conferencias internacionales. Ya somos. He ido a dar muchas conferencias internacionales, pero siempre un poco para plasmar honorario, ¿no? Por supuesto, siempre para plasmar un poco lo que uno puede, porque el derecho a la identidad de las personas. De hecho, hacer funcionario público de Uruguay también lleva la bandera, ¿no? Lleva los logros, sí, del Estado uruguayo, sí, en ese sentido. Sí, ¿no? Sí, sí. Recién, sí, acaba de salir el presidente de la Junta Electoral de Canelones, que también se siente orgulloso del sistema de electoral uruguayo, justamente porque ha sido bien creado, bien llevado, y está en proceso de mejora todavía. Nosotros comenzamos con algo que fue importantísimo y con el cual el año pasado el Uruguay ganó cosas que no se saben mucho. A ver. El Uruguay ganó el premio a la innovación de OEA, donde se presentaron más de 70 países y ganamos nosotros, y me lo trajo el recuerdo con su nieto, con lo que es el certificado de nacido vivo. Nacido vivo, su nieto ya tiene el número de cédula de identidad. Sí. Lo que le falta es el documento. Mire usted. Lo que le falta es el documento. Menuda sorpresa le voy a dar a mi hijo. Automáticamente que nace ya se le asigna ese número de cédula. Estamos en 6 millones y algo, ¿no? Sí, pasamos los 6 Muy millones. Muy bien, Patricia. Sí, sí. Tuvo un nene y no. Tuvo una nenita de 3 meses. Claro. Sí, lo recordaba, además. Ya, no solamente tenía la nena, lo recordaba. Ya el número de documento de identidad aparece a partir del 2007. Te va a aparecer en la historia de mi nieto, porque ahora va a decir: me acuerdo que cuando yo nací, un señor que era el director nacional dijo que yo ya tenía el nombre de cédula. ¿Te das cuenta? Esperemos dejarlo en un país con mucha tecnología. Seguramente. El número de cédula de identidad ya va a figurar inserto en su partida de nacimiento. Ahora sí es un número de nacimiento hasta la muerte. Igual también, así como las partidas de nacimiento se han avanzado. Igual yo soy del sistema viejo, aquel me gusta la letra. Sí, sí, ahora es casi un diploma. Digital, claro, también, sí. Se prestaba. Sí, el humano. Mucho más sencilla y más rápida también. Sí, no tiene costo para los recién nacidos, igual yo que tengo, la cédula. Creo que tengo, tengo un documento moderno, pero de otro tipo. El Servicio Nacional de Sangre está a los donantes permanentes como yo, les dan documento, pero seguramente no necesita las precauciones internacionales. No debe necesitar la seguridad que tiene este documento. La seguridad, chips, es eso, ¿no? Exactamente. Cuando usted me hablaba del material policarbonato, puede ser que lo haya mencionado, la durabilidad de este producto, ¿va en conjunción con el uso y la frecuencia con que se utilice el documento? Fue una de las cosas que más se estudió. ¿Qué pasa cuando este chip que vemos acá se moja? No es de oro, ¿no? Nada. Porque ese no es, ahí o por lo menos esta impresión. El que chip tiene está acá inserto dentro por del dentro documento. Es decir, el policarbonato de esta tarjeta se forma por varias capas. No es solo una capa. Se va tejiendo varias capas del material. Y los datos de este documento no están impresos acá a la vista en la primera capa. Están impresos. Quemados. Resguardados. Quemados por debajo. A láser desde la capa central hacia arriba. O sea, que lo que está viendo uno lo ve a través de... Lo mismo que la foto. Ahora, yo a veces me preguntan por qué la foto en blanco y negro. Porque el sistema de seguridad del láser y del quemado al láser no permite la foto color. Entonces, por eso la foto en blanco y negro. Porque la foto tampoco está en la primera capa. La foto está impresa desde el centro hacia el exterior. Le tengo que hacer la pregunta del millón. A ver. La gente se quejaba, yo entre ellos, aunque soy bastante cuidadoso con los documentos, porque cuando los pierdo, los rompo, es un lío. Por eso los cuido. La gente dice, el primer problema de la cédula es que se me rompe. Yo sé que uno, al tener que portarla a la cédula, sufre todas las inclemencias del tiempo, la sudoración de la persona, los agentes químicos a lo que está expuesto, si está trabajando, ¿verdad? ¿También eso se mejoró? Sí, claro. O sea, ¿se puede hacer así como de goma, no? Sí, sí, me arriesgo. Qué grande. Ahora sí, si la junta punta con punta, sonamos, Fútbol Club. No la junta punta con punta. Me arriesgo en cámara. Ahí donde saltó, pero no se quebró. Bien, prueba superada. En este material no se sentiría no se va a sentir el sonido, pero el policarbonato cuando usted lo tira suena como lata.
¿Ah? Eso suena como plástico, a pesar de que sí, hay una alfombra, si usted lo tira en algo, en una baldosa, ¿qué? Es como que usted tirara una lata. O sea, hay dos aspectos. Uno es el intangible, que usted lo está describiendo, en cuanto a la seguridad de violabilidad, debería decir de inviolabilidad. Y el otro aspecto, que es el aspecto físico del manipuleo, la resistencia al roce, a algún agente químico. No sé, si yo lo pongo en aguajane, ¿qué le pasa? Se me cae en aguajane, después se lo pone en la lavadora. En teoría, a la tarjeta no le debería de pasar, y al chip tampoco, porque el chip está inserto, no está a simple vista. El chip no es esto. ¿Eh? Y no es de oro, nos quedemos tranquilos que no es de oro. No, es de oro, si fuera de oro. No, tiene dorado, no sé cómo se contiene, un poquito de oro. El chip tiene cuatro, es el chip más cuatro patitas que van insertas en las capas. Fundidas, con lo que si alguien intentara desgranar este laminado, rompería las patitas del chip y rompería el chip. Que ahí es inútil. Otra pregunta. En ese sentido es inviolable. Y disculpame un segundo. Y uno de los problemas que teníamos, sobre todo los caballeros, que en la billetera, nos quedaba por fuera de la billetera, entonces eso era lo que las puntas que nos hacían bien. Esto entra perfectamente en la billetera. No solamente en el caballero, porque si agarramos la moneda tiene bigote ya. Seguro, sí, eso es bigote a lo que se refiere Patricia, porque eran dos capas de plástico guardando un papel que tenía adentro. Un sobrecito guardando fundido. Y ese sobrecito, en la medida en que eran dos capas, con la torsión que se producía, se empezaba a desplegar y sacaba. Bien, fue muy bueno documento. Lo que están viendo es el reportaje que le hicimos, que nos concedió, mejor dicho, el Director Nacional de Información Civil para anunciar el nuevo documento que en este momento se está emitiendo solamente en Maldonado. Allí hay una oficina de la Dirección Nacional de Identificación Civil expidiendo el nuevo documento de identidad que está llamando mucho la atención porque es el primero en América con este sistema. A la vista no tiene mucha diferencia excepto el tamaño. Pero bueno, tenemos otras partes del reportaje que seguramente después, si a alguien le interesa, lo podemos repetir en la medida de lo posible. Quiero decir, hay otros dos segmentos donde él da más detalles acerca de este documento que en Las Piedras estará sobre fin de mes ya expidiéndose en la local de Tata. Cualquier recién nacido puede, la madre o el padre, puede reclamar la cédula del recién nacido después que tenga 45 días de vida. Bien, ahora lo que vamos a ver es algo que llamó la atención de los televidentes. En la medida en que esos televidentes habían visto que cuando comenzó el Corresponsal TV hace dos meses, presentamos una persona que, como forma coloquial, le decíamos Piscuajo. Es un sobrenombre familiar que tiene Marcelo Nocetti. Es un transportista que viene a traer por encargo y a llevar cosas y desde Montevideo y hacia otros lugares. Él viaja con una camioneta de su propiedad y tiene una cámara colocada en el espejo retrovisor. Cuando vuelve de la comisión que le encargaron hacer, tiene la voluntad de grabar por dónde anda y comenta cosas amablemente. Esto despertó los celos de un pandense que dijo, bueno, pero yo soy pandense y quiero ver a Pando con mis ojos. Bueno, perfecto. Y entonces nos envió el video que ustedes van a ver, que es nada más y nada menos que la recorrida de Pando. Esto le va a gustar mucho a los que están en el exterior y tienen la gentileza de ver el Canal 11 desde lugares rarísimos y extraños, nos llegan mensajes aquí de todo el mundo, de personas que están recordando dónde vivían o dónde vivieron muchos años, algunos vivieron su niñez en Pando, y este es un simple pasaje por algunas calles de Pando que hace 10 días que fue filmado, de manera que es muy reciente, así que van a ver cómo ve Pando un pandense, y aquí estamos en este segmento que hemos dado de llamar Reconociéndonos, es decir, un canario viendo su propia ciudad, reconociéndose. Adelante. Bueno, vamos a iniciar el paseo por Pando. Estamos en el taller La Chispa y va a salir su propietario y nos va a saludar. Ahí está el viejo, muy bien, saludando a toda la gente que esté mirando este video. Bueno, estamos saliendo, estamos en Pando, en la calle Roosevelt, en la ruta 8, estamos entre José Pedro Varela y Meneses, estamos haciendo marcha atrás rumbo a la ruta, nos estamos metiendo en la ruta. Es un viernes, así que está bastante complicado para salir. Estoy esperando porque, bueno, vienen autos en ambas direcciones, ómnibus y, bueno, y demás. Está la pinturería a la izquierda, a la derecha en la esquina el remate. Bueno, y ahí empezamos a salir, ahí donde están los árboles, está la presa de Deportes, de Pando. Y ahora vamos a doblar acá a la derecha, José Pedro Varela, ahí en la esquina está el kiosquito de siempre, el taller
y los cañones de escape, muy bien. Ahora estamos cruzando Sarandí y vamos todo por José Pedro Varela. Vamos a subir en 33 rumbo a la plaza. Ahora van a ver que acá a la esquina, a la izquierda, ahí dice pizzería, ahí es donde se hacían las placas antes del estudio radiológico, era, creo. Y ahora lo remodelaron todo y una pizzería. Bueno, ahí estamos subiendo. Por 33 rumbo a la plaza. Acá a la derecha van a ver que antes de juzgado está la farmacia de siempre, no sé, no me acuerdo cómo se llama. Ahí está el juzgado, a la derecha. En la esquina de la izquierda está el ex cineastro que ahora pertenece a los Maristas, que no sé qué, pusieron un teatro, pusieron algo ahí. Y van a ver que está a la derecha la plaza, que está toda remodelada, pero bueno, quedó medio más o menos. La verdad que fue una cosa, es raro lo que hicieron, la verdad que no quedó bien. Bueno, la iglesia obviamente enfrente. Y bueno, ahora llegamos a General Artigas, la calle principal, pusieron una cebra ahí. Creo que en todas las esquinas, salvo ahí en la esquina del ex cine, hay cebra. Bueno, ahora nos vamos a meter por, bueno, Avenida Artigas, la principal, estamos doblando. Maroñas Entertainment, pusieron un casino frente a la plaza a la izquierda. Y bueno, están los comercios de siempre. El kiosquito, el clásico kiosquito a la derecha. La Junta a la izquierda, en la esquina. Y bueno, acá a la izquierda Expresa Salón. El Barapuda a la derecha, como siempre. Bueno, y acá vamos a ver cómo quedó todo el centro. Está todo remodelado, el centro de Pando, hace años ya que le hicieron. Acortaron, digamos, acostaron la calle y ensancharon las veredas. Quedó lindo. Está medio complicado para transitar. Sobre todo ahora van a ver que más adelante va a haber un problema con una moto que se mete a salir mancha atrás sin mirar. Tan angosto el lugar que no hay mucha maniobra, pero bueno. El BPS a la derecha. Euca, la clásica, y acá este Moreno, miren lo que va a hacer, ping, oh, casi me choca. Bueno, cosas que pasan, mucha moto, no sé si se ve, muchísimas motos. Bueno, los comercios de siempre, el Club Solís a la izquierda, el clásico Club Solís. Vamos a ver la farmacia central, que es un clásico Tarán también. Bueno, estaba todos los comercios, un día, un viernes, está bastante movida la cosa. Copsa, el viejo local de Copsa todavía sigue ahí. Y bueno, está, vemos los hogares, la galería, está medio la Casa de la Cultura. Una casa de motociclo enfrente de la Casa de la Cultura, hace años que está también. Acá a la derecha va a estar el Banco República y a la izquierda el Colegio de las Monjas, el Huerto. Bueno, seguimos. Bueno, acá ya hay algunos comercios, pero ya está más tranqui. Está un poco más movido que antes, hay más comercios, pero bueno. Esta parte nunca tuvo mucho movimiento en Pando. Y estamos llegando a lo que es el largador del ómnibus. Que el control se le llamaba, no me acuerdo cómo, pero digo, los ómnibus ahora salen de otro lado, pasan por ahí. Pero bueno, es un clásico, la gente siempre espera ahí. Bueno, acá en la esquina va a pasar una persona cruzando que le doy paso y después una camioneta que me da paso inesperadamente y me como el cordón ahí, pon, toc, me comí el cordón. Bueno, y estamos bajando por, esta se llama Iturria, estamos bajando por Iturria rumbo a muchas motos, ven, a la izquierda, lleno de motos, bajando como todo Uruguay. A la derecha estamos doblando por Wilson Ferreira, que era la vieja 25 de mayo. La barraca Bertolotti a la izquierda, o la parada como siempre, esa parada siempre llena de gente. Bueno, el centro comercial, Pagliarus Lenghi, la mobiliaria. Bueno, acá más o menos está como siempre, siempre igual esta parte. Creo que pusieron algún comercio más, está el correo acá a la derecha. Ahora va a estar a la derecha, va a estar el banco hipotecario en la esquina, como siempre. Y bueno, hay más comercios. Algunos que van cambiando de dueño, de tipo comercio. Acá a la derecha el viejo comercio de Rodolfo, a la izquierda el supermercado El Paraíso, o no sé cómo se llama ahora. Y bueno, seguimos transitando, cuidado con la moto, ahí va. Bueno, y ahora vamos a llegar a la esquina de
de Zorrilla, que a la derecha va a estar la escuela 111 y a la izquierda el viejo y querido Mirta. Acá una bicicleta que hay, hay cuidado, muy bien. A la izquierda está la escuela 112. Acá un lomo de burro, no sé si estaba, qué tanto tiempo tiene ese lomo de burro ahí, pero bueno. Y volvemos a la plaza, acá Urupana a la izquierda y la plaza a la derecha. Hay algunos comercios que pusieron ahora de este lado, no había nada acá. Bueno, los ómnibus, la clásica parada de la plaza. Otra cebra, muy bien. ¿Vieron lo que les decía? Acá no hay cebra, en este cruce no hay cebra acá. Y bueno, volvimos a 33 y estamos bajando. Y vamos a bajar por 33 hasta Canelones. Bueno, lo que les decía, la plaza la mejoraron un poco, pero no quedó muy bien. O sea, la mejoraron, la reformaron, quedó como muy sin gracia, ¿no? Tenía todo baldosa la plaza y ahora no tiene ninguna baldosa, tiene puro como un hormigón lustrado, una cosa sin gracia, la verdad, y que me parece de muy bajo costo. No sé cuánto habrán declarado que salió, pero digo, no puede haber salido mucho porque, ya les digo, no pusieron ni una baldosa. Bueno, estamos bajando por 33, estamos llegando a la esquina con 18 de julio. Esta esquina siempre es complicada y ahora que los autos se acostumbraron a parar ahí en la esquina, no se ve nada para la derecha, nada. Y bueno, cruzamos ahí, bueno, y seguimos bajando. Estamos llegando a la esquina de Baltasar Brum, no me acuerdo qué mutualista, no sé qué es lo que hay ahí. Bueno, y acá estamos en Baltasar Brum, y seguimos bajando rumbo a Piedra, se llama esta calle que viene ahora. Acá está la vieja esquina y clásica esquina donde vivía este hombre que cortaba el pasto Sixto, que ya no está más. Y acá están las viviendas, esas viviendas de siempre, del banco hipotecario creo que son, de ladrillo. Y bueno, estas son las viviendas clásicas de Pando, igual que las que están atrás de la Plaza de Deporte. Y bueno, está este campo que también tiene años y años. A la izquierda está la casa del jugador de Peñarol, o que era ex jugador de Peñarol, la Joya Hernández está ahí. Un lugar de venta de chatarras a la izquierda. Y bueno, estamos llegando. Estamos yendo a una casa, vamos a parar, estamos en Canelones, pasamos Sinola recién ahí. Estamos en la calle Canelones entre Sinola y Zorrilla ahí, bueno, y ahora vamos a entrar ahí. Vieron, la calle está bastante bien, la han arreglado. En algunos sectores están muy mal las calles, pero en esta parte están bien. Y bueno, sería eso nomás, ya tenemos la recorrida, estamos entrando y fin, espero que les haya gustado el video. Un saludo. Canelones tiene todo y se sabe de todo menos de lo que pasa en una ciudad vecina. Por eso desde hoy, El Corresponsal TV, solo Canelones. Todo Canelones. Gracias, muchas gracias. Gracias al pandense que nos permitió usar este video, que grabó él mismo en persona en una recorrida de 7 minutos allí por la ciudad. Por cierto, el personal del canal, una persona del canal me dice, che, qué lindo centro tiene Pando, es casi más lindo que el de Las Piedras. Te van a matar, por lo que dije. Pero bueno, la extensión del centro de Pando es obviamente, o parece más grande, será porque aquí en Las Piedras todo se concentra en torno a la plaza y sus 4 o 5 cuadras. En cambio allá, como el tema de la ruta que pasa casi por la puerta de la ciudad, eso puede ser. Lo notable es la cantidad de personas que están mirando, me arriesgo a decir que pueden igualar el número de personas que están mirando este canal en este momento. Es extraordinario. Hay lugares, por ejemplo, en el África, yo no sabía que, obviamente que este canal se ve en todo el mundo, además del sistema cable de telecable, se ven 7 ciudades de Canelones. Dicen que pueden estarlo viendo hasta 30.000 personas, porque 3 por familia más o menos si es que están en la casa. Obviamente de todo el Uruguay también lo pueden ver a través de Vera TV,
ponen Vera TV, Canal 11 y lo encuentran enseguida, o directamente en elcorresponsal.com.uy, que es mi diario. Allí a la derecha se reproduce permanentemente Canal 11, esté este programa o no en el aire. Conseguimos con la Antel el script, que se llama, que es la pantalla que se reproduce 24 horas, El Corresponsal TV, arriba a la derecha. Pero lo interesante son los mensajes que vienen del exterior. Hay uno que está en Nueva California, no tengo idea, pues supongo que es en Estados Unidos. Dice, soy pandense de ley, pone, y recuerdo mi niñez en esa ciudad. Es increíble que un programa de televisión se preocupe de estas cosas tan lindas que me traen tanta emoción. Pablo Vitu, no sé si está cortado el apellido. Gracias, Pablo, muy amable, a nosotros nos reconforta. Y otra persona que dice, estoy en misión en el Congo en este momento, y aquí es una diferente hora que ahí, pero estoy viendo Canal 11 porque soy de Las Piedras. Y a pesar de que yo no soy de Las Piedras, mi esposa sí lo es. Gracias por mostrarme el pando de hoy con ese hermoso sol. Sí, fue grabado hace unos días atrás esto, pero está fantástico. Otra persona que está en Paysandú y dice, acabo de llegar de un viaje y soy pandense, aunque ahora hace años que vivo en Paysandú. Estoy en realidad fuera de la ciudad, en una zona rural, y estoy emocionado de ver a mi pando cómo se mantiene y mejora cada día. Bueno, fantástico. Eso se debe a que este pandense tuvo el buen criterio. Miren que esto se puede hacer con un simple celular. Se coloca en una bicicleta, en una moto, apuntándose adelante, y obviamente tal vez el audio no salga bien, pero la imagen sale fantástica. Lo graban en el celular, después lo suben a YouTube o lo mandan directamente al programa. Nosotros encantados. Encantados siempre que sea vía pública y que no afecte a ninguna persona. Bien, estamos llegando al final del programa, solo falta un minuto, así que nos vamos a despedir. Por cierto, yo propuse a la actual ministra Quechichán, la ministra de Turismo, y también a su viceministro, el señor Carámbula, Antonio Carámbula, le propuse una idea que traje de Brasil, de uno de mis viajes. En todo el mundo, los países turísticos promocionan su turismo a través de que la persona en su celular pueda ver el lugar donde va a viajar. Aquí todavía viajan los ministros afuera a llevar papelitos y fotos. No existe más eso. Yo propuse hace 2 años, en un congreso que hubo en el Country Club de Atlántida, colocar las cámaras turísticas. Así como este pandense filmó su propia ciudad, en cualquier plaza se puede colocar eso. Y naturalmente sería una posibilidad de ver cómo está ese día, en ese momento, en vivo y en directo, a través de un celular sin costo. Se puede hacer acá en Las Piedras también, para cualquier persona que quiera visitarnos. Nos despedimos hasta el día de mañana, tal vez tengamos aquí la primera persona que va a co-conducir el programa con nosotros, que creo que va a ser de Las Piedras, así que nos despedimos con mucho cariño, le respondemos a todos los mensajes que nos envían a este teléfono, aunque no esté el programa en el aire, yo en mi casa contesto todos los mensajes, a las preguntas, y como dije, lo hago con mucho cariño porque este es mi trabajo y esta es mi profesión. Les damos las gracias a todos en nombre del personal del canal y mío por hoy, mañana volveremos con otro programa, El Corresponsal TV.